Bueno, mi nombre es Corina Torralba. Soy nacida en Nacimiento, Coahuila, pero vivo en San Antonio, Texas. En Brackettville tenemos una asociación que se llama Seminole Indian Scout Cemetery Association. Y soy la tesorera de la asociación ahí. Y también a la fundadora de la Casa de la Cultura Black Seminoles de Nacimiento. El lenguaje Afro Seminole Creole es algo que estamos tratando de rescatar ahorita. Tenemos diccionario. Una palabra que puedo decir es como Jawahana Dadu, es cómo están. Pero todavía lo estamos tratando de rescatar y los quiero traer hacia Nacimiento para comenzar a trabajar ahí también en la Casa de la Cultura. Hola, mi nombre es Areli Vázquez, soy de nacimiento Coahuila. Actualmente estoy en el estado de Guerrero. Soy estudiante, activista afromexicana y estamos aprendiendo los cantos ancestrales que tenemos, que es lo que podría decir que sé un poco sobre la lengua con los cantos. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Karen Torralba. Tengo 24 años y también soy de la comunidad negra mastoa, el nacimiento. Yo terminé en la universidad y actualmente soy ingeniera, pero en mi comunidad trabajo como activista por los derechos del pueblo afromexicano. Mi compañera Areli y yo actualmente trabajamos con mujeres de la comunidad, dando talleres y también nosotros estamos aprendiendo, tenemos un proceso de aprender los cantos ancestrales con otros jóvenes y sí. Actualmente, ¿cuál es tu palabra preferida en Afro-Seminole y por qué? Bueno, la palabra es Hana porque se usa mucho. Siempre es incluida mucho cuando hablan. Entonces me doy cuenta que es la palabra más fácil y es la palabra que puedes usar para decir muchas cosas. El Afro Seminole Creole es una lengua que no es, que es una lengua que fue desde África, inglés, ya fue mezclándose con cuando llegaron los que se liberaron de la esclavitud en Florida con los seminoles. Entonces, pues ahí en Florida, pues era antes de España, pertenecía a España. Entonces fue una lengua que fue cambiando. Después llegaron a Oklahoma, llegaron a México, para atrás a Texas. Entonces fue una lengua que fue cambiando, pero no es como que dijéramos, vamos a aprender francés, ¿verdad? Y todos pueden tener la misma clase. Es diferente porque es como una lengua que es no inventada, pero como Tex-Mex, podemos decir cuando hablamos en Texas el inglés y el español, entonces, pero esto tiene incluido, o sea, desde África. Jauhana quiere decir, pues depende en cómo la uses. Cuando yo digo Jauhana Dudu es como, ¿cómo está usted? Pero depende en cómo la uses. Como dije, si sí tenemos un diccionario que te dice cómo puedes usar la palabra, en qué, pero es algo difícil, pero creo que si lo practicamos como todos, sí lo podemos rescatar, pero pues hay mucho trabajo en eso. Hay una canción que en mi comunidad cantan todos, porque creo que es la que creo que todo el mundo se sabe y que se llama, es la de Happy New Year,
que es la de ¿me ayudas? Sí, okay, vamos a cantar mi compañera y yo, okay, que es Areli y yo, estamos juntas. Okay, es la de la de yo sé. Okay, vamos a cantar la de Disney Malasa. Disney, viva la San Disney, viva la San Disney, viva la San Oh, Disney, y Malasa I don't know. I have a mother gone before. before. Maybe Maybe Malasa my I don't know. Angels sitting in a kingdom traveling no more. Maybe Malasa I don't know. Oh, Disney, be Malasa. Disney, viva la Disney, viva la Disney, viva la I don't know.